los establecimientos, yo diría, todo el mundo conoce la definición de interés público. No, no voy a hablar de innovación, ni ya de humanización, porque lo digo los presentes de la mesa, respetando por supuesto a los pacientes y a las graves enfermedades como de dolores. El mensaje cambia mucho si hablamos de inversión de medicamentos o de gasto en medicamentos. Esto francamente es una inversión. Esto ayuda a la adherencia a otro de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Medicamentos que tienen una efectividad limitada o que no se indican al paciente para el que de verdad van a ser efectivos, porque gracias también a los nuevos tratamientos, las tasas de curación del cáncer han alcanzado tasas apenas inimaginables hace 5 años. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en el sistema de pago y en la retribución. Que sea clínica, que sea clínica, que esté centrada en el paciente, que esté basada en los resultados en salud. Para mí es un honor presentar a mi presidente, a Jesús Aguilar Santa María. Todo lo que es la dispensación, la indicación farmacoterapéutica, tenemos la ley 16.997 de regulación de servicios de las oficinas de farmacia, que ya salía. Los recursos que la administración está perdiendo de no utilizar el farmacéutico en la adherencia o el seguimiento farmacoterapéutico. Yo os felicito y os animo a seguir en esa dirección y, por supuesto, contar con nosotros en la medida que nosotros podamos ayudaros. Y comunicarnos y, sobre todo, lo más importante en política y en sanidad también, que es escuchar. Puede plantear nuevas iniciativas, que esta es nuestra misión, como ha dicho la presidenta. Creemos que es necesaria, además, la corresponsabilidad y la colaboración. También para celebrar el centenario de la Oficina de Farmacia del Colegio Farmacéutico de San Luis de Tenerife, 100 años. A una existencia centrada en él, que respete las preferencias y necesidades médicas. Practicamos el mejor astro físico, los mejores estudios marinos. Tenemos buenas investigaciones. Sobre las enfermedades más prevalentes, enfermedades cardíacas, infarto, cáncer, las enfermedades respiratorias, diabetes. Bueno, pues tiene algún tipo de patología. Pasamos del 4% al 11% de desnutrición. Lo que es la farmacia basada en servicios de valor, de incorporación de servicios de valor.